El propio ministro de Bienes Nacionales se reunió con las autoridades del Museo de Historia Natural de Londres. El tema central era la petición de nuestro país para la repatriación de un Moai, pero además se abordó el eventual regreso de los restos del Milodón que se encuentran en ese museo. Venimos saliendo de una reunión con las autoridades del Museo de Historia Natural. Visitamos los restos del Milodón, fue bien impresionante, y conversamos con las autoridades respecto a esta solicitud que nace en la región de Magallanes en orden a poder tener de vuelta esos restos en la región y en Chile. Hay apertura a conversar y obviamente que esa conversación debe iniciarse con los pasos correspondientes y eso va a ser una jornada de encuentro entre autoridades chilenas y autoridades del Reino Unido en materia cultural. Va a probablemente haber un simposio para poder llevar adelante esa conversación. En el Museo de Londres, el ministro pudo conocer el estado en que se conservan los restos del Milodón, principalmente piel y osamentas, descubiertos en 1896 en Última Esperanza.